reconoce que el actual retorno a Marx en la academia tiene el bemol de ser un retorno plenamente académico. Por eso es el poder de las preguntas, básicamente. Porque la apuesta del libro es que el marxismo, al ser un pensamiento vivo, es un pensamiento que permite razonar la realidad y hacerse preguntas que la van develando.